momento está la agroecología en la Argentina y qué es lo que se está impulsando y qué es lo que se podría impulsar desde el espacio que te toca hoy ocupar? Bueno, la verdad que lo que se viene desarrollando en la agroecología nos pone muy contentos, porque todos los que estamos en este camino de la agroecología hace más de 20 años no hubiéramos imaginado esta gran evolución, este cambio, ¿no? Vemos como algo que decíamos que, porque está escrito en libros, que los costos de seguir con este modelo predominante se iban a ir muy, muy para arriba. Lo escribimos hace 20 años y hoy los fertilizantes, los herbicidas, se triplicaron, cuadruplicaron los valores. Y a su vez, en estos últimos 20 años hemos perdido la mitad de los productores. Entonces, desde todos lados hay como una mirada de decir, a ver qué, dónde está el problema, ¿no? Y la agroecología vino a traer herramientas, vino a dar respuestas a la resistencia que había de maleza, que cada vez usábamos más agroquímicos, al aumento de costos, porque nosotros hemos demostrado en estos últimos 25 años rendimientos muy buenos, iguales a los que propone el modelo con más costos, sin tener que andar manipulando sustancias que hoy pueden no ser tan tóxicas, pero mañana, como ya está pasando, se van complementando con otras sustancias, como pasa con algunos herbicidas con el arsénico, y hoy cada vez tenemos más arsénico en el agua, y eso genera sinergismos toxicológicos complicados. Entonces, costos, buenos rendimientos, los productores que dicen, como no tengo que comprar agroquímicos ni fertilizantes, no tengo que sacar crédito, estoy desendeudado, estoy contento, y para nosotros esa es una palabra súper importante, porque sabemos que la agroecología emancipa. La agroecología te libera de ese costado que nos hacía pensar o creer que no se podía producir de otra manera. Así que esto ha hecho que, bastante con trabajo, un poquito del programa Cambio Rural, que pasáramos desde hace un año de 16 grupos de Cambio Rural a 140. Estamos hablando de 1000 productores más que se autoperciben que quieren ir hacia la agroecología. Estamos hablando también más de 2200 productores que se autopercibieron en el censo. Agroecológicos, orgánicos, biodinámicos, ¿no? Todo ese proceso. Constantemente las facultades estamos encontrando mucha predisposición para pensar cambios en los planes de estudios o para hacer lo que hacemos con la dirección, que son los nodos agroecológicos territoriales. Facultades, junto con municipios, junto con las organizaciones, pensando en la solución de los problemas que está teniendo la agricultura. Digamos, es una alternativa que puede desterrar, disputarle, sí, eso, desterrar, quitar del medio el modo en que se produce, que sería el modo convencional, ¿no? Con agrotóxicos. ¿Puede hacerlo? ¿Está en camino a eso? ¿Qué es lo que se necesitaría para que lo logre? Bueno, yo creo que tranquilamente la agroecología nos ha traído muchas soluciones. Por lo tanto, para nosotros es el modelo a pensar para lo local y para el país. Nos va a poner, en la medida que aumente la agroecología, es lo mejor que nos puede pasar para el país. Ahora, ¿cómo va a ser ese proceso? Depende de muchas cosas. Depende de que se vayan haciendo cambios de estudios en la formación de los profesionales. Implica que se pueda visibilizar más todos esos productores que son exitosos desde la agroecología. Todo eso está pasando. Y por otro lado, las empresas empiezan a ver que algunos productos los sacan del mercado para ir a hacer productos biológicos, ¿no? Ahora, cuando te escucho hablar de agroecología, estoy pensando en un cómo, ¿no? Cómo se produce. Ahora, me da la sensación que incluso es más difícil repensarlo y tiene que ver, ¿no? ¿Y qué se produce? ¿Quién lo produce? ¿Para qué? ¿No? Digo, y ahí es donde me parece que se arma un cuello de botella. ¿Es así o no? Digo, ¿qué se produce? ¿Si se produce soja o se produce para alimentar a las familias argentinas? ¿Quién lo produce? ¿Si se reparte la tierra o no se reparte la tierra? ¿Para qué esto? ¿Si se produce para exportar o para alimentar a argentinos o hermanos latinoamericanos, ¿no? ¿O me equivoco? Ahí el debate. No, el debate está en el territorio, está por ahí. Pero para mí, desde la agroecología, el debate es
que tenemos un problema de producción, que no sabe que si la solución está por cambiar las drogas o por hacer una aplicación de un agroquímico sin que se vuele, por ahí no está la solución para mí. Eficientizar el uso de esos productos que son caros, tampoco. Porque, claro, las buenas prácticas. O sea, para mí las buenas prácticas es que vos puedas producir muy bien, igual, pero sin usar agroquímicos, porque eso implica un costo y un riesgo. Un riesgo porque en algún momento viene un vientito y te lo vuela. Y pensar que las gotas le vamos a poner metros, no, porque eso cae en el suelo, después se vuela el polvillo, se vuelve a gasificar. Por eso es que tenemos agroquímicos en las nubes. Y no te alcanza con ir a un country cerrado y decir, a mí no me va a llegar. No, porque te va a llover, hoy por hoy, te puede llover agroquímico. Entonces, esta es lo que vos me decís, esta disputa de la tierra, del agua, eso está, es un problema. Hay gente que quiere producir, y en especial dentro de la agricultura familiar, que no tiene la tierra. Pero hay también todo otro sector que tiene tierra, que tiene los elementos, y que no conoce que se puede producir de otra manera. Entonces ahí hay que formar, hay que capacitar y mostrar estas experiencias. Y también hay mucho por hacer, por investigar, para que cada vez sea mejor. Ahora, se está desde hace muchos años que todavía no se dedica presupuesto en los Ministerios de Ciencia y Tecnología, en el INTA, en la misma Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pero también entiendo que hay que construir esos espacios. Y cada vez la necesidad es mayor. Por lo tanto, se está abriendo un paso a esos procesos. O líneas de crédito, imagino, ¿no? También, bueno, líneas de crédito en Provincia de Buenos Aires ya se están dando, en otras provincias. Hay distintas formas de fomento, ¿no? Hoy estamos en un lugar que hay una experiencia, ¿no? Digamos, que es Gualeguaychú, y que de alguna manera se está intentando mostrar, entre comillas, vender, ¿no? Digo, promocionar, contarnos un poco de qué se trata y si es que vale la pena reivindicarla. Bueno, de qué se trata este congreso. Mirá, yo hace bastante que vengo a Gualeguaychú. Mi primera charla fue para unos concejales y fue muy interesante que ahí, cuando yo estaba dando esa charla, vino un productor de 800 hectáreas a escuchar. Y cuando me escuchó y yo les decía a los concejales que se podía producir de otra manera, al otro día me llamó y me dijo, te quiero contratar. Y me contrató. Y él, que es un arquitecto de acá, que tenía una empresa constructora, él, cuando empezó a caminar esto, bueno, llegó un punto que dejó la constructora y hoy dice, yo estoy tan contento con lo que estoy haciendo en el campo, y se transformó y dejó de arrendar más de 700 hectáreas que arrendaba y que las veíamos que los suelos estaban muy mal, con muchas cárcavas. Él ya entendió por dónde era el proceso y le está yendo muy bien. Estamos hablando del año 2016 al 2022. Constantemente es una muestra de campo. Ahora, en ese momento, cuando decíamos se puede cambiar, se puede ir hacia eso, y tuvimos acá, el municipio organizó varias charlas para productores. Los productores escuchaban la charla y decían, qué interesante. Y después hubo como un bloqueo que no se avanzaba. Se avanzó muy poco a nivel de productores. Sin embargo, el municipio fue para adelante, y fue para adelante, y fue sosteniendo. Entonces vino un primer congreso, bueno, vino que nos invitaron a pensar esto del PAS, un programa para generar alimentos que sean sanos, que sean seguros, que tengan que ver con el alimento de Gualeguaychú. Y a su vez iba haciendo otras cosas, como poner en valor un montón de espacios que eran privados, hacerlos públicos, porque no renovó las licitaciones, para que la gente pueda disfrutar de todos esos espacios. Y hoy estamos viviendo la inauguración de un matadero, ¿no? De algo que estaba parado y tiene que ver con poner en valor también una parte de la costanera. Y no solo eso, generar un mercado para vender alimentos de acá, de la comunidad. Y con esa lógica de tratar de entusiasmar a más productores para que hagan alimentos para la gente de Gualeguaychú. Para mí es un ejemplo, es un gran ejemplo lo que está haciendo el municipio. Y nosotros, una de las cosas que hacemos con la dirección es contar estos buenos ejemplos para que otros sigan ese camino. Y hoy estamos trabajando con 100 municipios que fomentan la agroecología. Y eso no es menor. Si en algún momento era demostrar que funcionaba la agroecología, que podía producir a los mismos, al mismo nivel, digamos, y a costos incluso menores, como varias veces nos comentaste, hoy es contagiar. Digo, sí. ¿Es esa como la diferencia, verbo, digamos?
sí, o de etapa. Sí, yo creo que es muy importante no forzar nada. Que hay que persuadir, hay que contagiar y en especial el ánimo. Y cada vez que vienen los productores y se encuentran con los productores agroecológicos, lo que ponen de manifiesto, la alegría que hay, la tranquilidad. Así que, por eso siempre invitamos esto desde Tranqueras Abiertas, para que lo vean y después cada uno saque sus conclusiones. Ahora, no sé, es una sensación, quizá me la compartirás o no, de pequeños pasos o de construcción hormiga frente a un monstruo, ¿no? Digamos, porque al mismo tiempo que hay un montón de productores que se estarán sumando a esta nueva forma, una nueva no, pero esta forma de producir alternativa al modelo hegemónico, el gobierno aprueba el HB4 y todavía, digamos, no se produce masivamente, pero bueno, en cualquier momento quizá. ¿Qué sensación te produce eso? ¿Formás parte de ese gobierno? Sí, bueno, pero también el gobierno tiene la mirada de decir, nosotros debemos como incluir a todos los tipos de agricultura. Bueno, por ahí uno ve que no es una tecnología que nosotros demandemos y precisemos. Nosotros estamos enfocados en mejorar la fertilidad de los suelos, estamos enfocados, porque sabemos que cuando uno tiene fertilidad, la resistencia a sequía va pasa por ahí, porque ya lo hemos visto. Tenemos trabajos de 10 años donde el modelo predominante 4 veces perdió plata. Y el agroecológico ninguna. Eso tiene que ver con cómo está funcionando el suelo, con las plantas, con los animales, y sin agroquímico, y demostrando que la rentabilidad es del doble. Entonces, si creen que es una estrategia para el país, para exportar ese tipo de material, la genética nuestra, bueno, uno tiene que también aceptarlo. Y de alguna manera, yo agradezco que estemos en este espacio de tener una dirección nacional, que nos da la empatía a todos los que veníamos trabajando en agroecología y que hoy nos posibilite tener recursos humanos y contagiar esto. Y como te digo, montones de grupos de cambio rural, muchísimos productores, que no los puedo evaluar cuántos son, pero son muchos, y muchos municipios, y ahora facultades. ¿Crees que el cambio va a llegar antes que un colapso? Porque digo, la amenaza que todo el tiempo, el fantasma que todo el tiempo nos está demostrando la tierra, no solamente los más alarmistas. Yo creo que el cambio se está dando gradualmente, mucho más rápido de lo que uno pensaba. Y bueno, por ahí hay muchos que, en especial los que conocen hace poco el tema, y dicen, uy, qué interesante, no lo podemos hacer ya. Y no se construye de un día para el otro. Esto es un proceso donde hay que trabajar la ansiedad y despacito, pero sostenidamente. Todos los días ojalá tengamos un productor más que nos demuestra que le fue bien con algunas ideas que tomó, Y que otros investigadores también, y que los movimientos también. Y básicamente, se viene un nuevo paradigma, que es que tenemos que acordar, tenemos que articular entre las distintas instituciones del Estado, entre lo público y lo privado. Porque ahí hay mucha fuerza. Y venimos de un paradigma anterior que puso todo en cajitas, todo separado, todo competencia, y la naturaleza no es así. Viene un momento donde estamos aprendiendo mucho de la naturaleza, mucho, mucho. Por eso la destruíamos, porque no la entendíamos. Y ahora viene un proceso de cuidado, viene un proceso de conocimiento, de cuidado, de respeto, y en eso vamos a tener alimentos, vamos a tener ciudadanía, vamos a tener comunidad. Y en realidad tienen que ver con algo que parece raro que estuviéramos hablando, pero tiene que ver con el amor a todos los seres. Y uno de los primeros principios de la agroecología es la biodiversidad. Es aumentar, cuando un productor aumenta la diversidad, ya está yendo en un camino. ¿Y esto qué quiere decir? Que no cultivo un trigo solo, sino que cultivo un trigo, pero abajo pongo una leguminosa, pongo un trébol y después siempre voy cubriendo el suelo, lo voy protegiendo, trato de incorporar la mayor cantidad en la cadena trófica, que esto quiere decir animales, pequeños, más grandes, forestación para que haya también aves, y todo eso genera un equilibrio donde vemos que no hay plagas, o hay bajo nivel de plagas, hay bajo nivel de plantas espontáneas, y podemos producir bien sin tener que usar todo lo otro. Es un sistema. Es un sistema. Con una mirada sistémica, holística, y básicamente, que eso es lo que tenemos que pensarnos, si para desarrollarnos vamos a precisar productos importados,
es muy difícil que nos desarrollemos. Y en este caso, en la agricultura de hoy, hay un gran componente importado. Entonces, me parece que también la agroecología nos permite eso. Dejar de importar, que son muchos miles de millones de dólares de importación de fertilizantes, de agroquímicos. Y me parece que ahí también está la clave. Gracias, bueno, un gustazo.